Imagínese que pide un producto en internet y que ya le urge tenerlo y lo pide a otro país y en vez de tardar 3 o 2 días, le llega el mismo día o al día siguiente. De eso trata la facilitación del comercio y hoy vamos a hablar de la facilitación del comercio en Centroamérica, una ruta para la reactivación económica. Estoy con Mayra Alfaro, quien es especialista en temas de facilitación de comercio del Grupo Banco Mundial, y también estoy con Pedro Luis Rodríguez, quien es economista líder para Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos teniendo esta conversación en el marco del evento de facilitación de comercio que se llevó en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Pues muy interesante, y aquí me gustaría comenzar con Mayra. ¿Por qué fue importante este evento? En primer lugar, estamos súper complacidos con los resultados de este evento. Logramos reunir las autoridades de 7 países, Centroamérica más República Dominicana. Logramos reunir al sector privado de diferentes industrias y logramos reunir a grupos de organismos internacionales. Perseguíamos no solo ver cuáles son los avances en temas de facilitación del comercio, sino especialmente qué es lo que falta por hacer para dinamizar el comercio, especialmente para contribuir de alguna manera a la recuperación económica de Centroamérica. Por eso fue importante. Muchas gracias. Sí, qué interesante. No sé, pienso como lo de poner en la misma mesa a distintas personas claves, pues precisamente para facilitar. Y ahí me gustaría pasar con Pedro. Pedro, para quienes no somos muy especialistas del tema, ¿qué beneficios nos podría destacar? Seguramente son muchos, pero ¿qué beneficios trae facilitar el comercio y sobre todo en una zona como Centroamérica? Jessica, súper. Muchas gracias, porque es importantísimo resaltar que en el mundo y en Centroamérica conocemos que un mayor comercio genera mucho más crecimiento y mucha menor pobreza, y si se hace de una manera bien planeada y con cuidado, ayuda mucho a las mujeres, a las familias más pobres para conseguir empleos formales y más dignos. Entonces eso quiero resaltar en primer lugar. Pasando a Centroamérica, es una región que ha avanzado bastante realmente, y trabajando hace quizás 2 años me he aprendido que, por ejemplo, es la única región que en el mundo ha firmado un acuerdo conjunto con otro subgrupo de países como la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, y es una de las regiones que tiene los aranceles más bajos del mundo. Entonces, ese es el segundo punto. En Centroamérica, además, se ha avanzado mucho en disminuir el tiempo para cruzar fronteras y en disminuir los procesos. Por ejemplo, entendemos ahora que la Secretaría de Integración de los 6 países y próximamente más, 7 u 8, incluyendo Belice y la República Dominicana, tienen un sistema para poder procesar automáticamente los permisos sanitarios y fitosanitarios. Eso significa que cuando llegas a una frontera con un camión no tienes que pasar una cantidad de papeles, sino que directamente puedes, eso ya se ha entregado, directamente le permites al flujo de mercancías, y en este caso estoy hablando de bienes, pero también se aplica a servicios, movilizarse muy rápido a través de las fronteras, lo que implica que los productos perecederos no se mueren por el camino, no hay que botar la mitad del camión y la otra mitad cobrarla al doble, y por supuesto con una ayuda muy grande para las familias más pobres, porque abarata el costo de los, claro, de los artículos que consumes. Muchas gracias. Y me imagino, bueno, porque también escuché en algunas de las ponencias, y aquí me gustaría regresar con Mayra, que también un tema que se abordó fue el de género. Aquí, ¿cómo entraría esta cuestión de las mujeres? ¿Con algún ejemplo que nos pudiera compartir? Bueno, te quiero compartir dos ejemplos, en realidad, con el tema que mencionaba Pedro. El primero, con este tema de registros sanitarios, que es un avance sustancial en la región. Estábamos en una reunión con empresarios, pequeños empresarios, un grupo de mujeres que se habían aglutinado para hacer pequeñas exportaciones dentro de Centroamérica de temas de artesanía, etcétera. Tenían que venir de una ciudad que en este momento no recuerdo el nombre, hacia Managua para hacer todos los trámites. Con esta facilitación del comercio, ahora primero aprendieron a hacerlo en línea. Ya no tienen que viajar 8 horas, entonces, ¿cómo dinamizas? Recuerda que las mujeres tenemos hijos, cuesta mucho llegar 8 horas y hacer un trámite, entonces de esa manera lo facilitas. El otro tema, por ejemplo, en temas como mejora del comercio electrónico, tú sabes que dentro de la pandemia especialmente, ahora el comercio electrónico es una realidad.
pero se multiplicó muchísimo. Horrible. Entonces, digo horrible en el sentido positivo, sí, sí, por sí. supuesto, pero tienes que... todavía hay retos para facilitar eso, para que obtengas ese ejemplo que tú decías, que una mujer pueda fabricar otra vez con el ejemplo de artesanías y pueda exportar de Guatemala a El Salvador o de El Salvador a Nicaragua, pueda exportar de forma fácil y tú obtengas esa artesanía que produjo en su casa con sus hijos a la par y la puedes exportar en un día. Ese es el tema de facilitación de comercio. Y también otro tema importante, y aquí voy a regresar con Pedro, ya para ir finalizando, porque sabemos que tenemos el tiempo muy justo. Pedro, otro tema importante que se abordó, ¿no? Que se habló, ¿no? Es que ya sea un hecho, que se hablaba de las líneas, de bajar los costos en los tiquetes aéreos, en los boletos de avión. Ahí, ¿cuál sería el tema que destacarías de esa conversación? Bueno, Mayra ya dijo unos ejemplos excelentes. El tema aéreo es también muy importante porque humaniza y hace más accesible una manera de transporte digamos, al 40% más pobre de la población que en este momento se supedita a hacer sus transportes, como el ejemplo que nos diste de las señoras en Managua, a irse en automóviles donde las pueden robar, buses, cuesta mucho, hay que parar en la frontera y probablemente con unas tarifas más cómodas y más competitivas pudieran acceder a un transporte rápido y mucho más eficiente y más seguro. Nosotros estamos hablando que los costos de transporte aéreo en Centroamérica son más o menos entre 3 y 4 veces más altos que en el resto de Sudamérica, que no es una región ejemplar. Entonces creo que hay un espacio muy grande, precisamente como hablabas, y quiero volver a la reunión, para que el sector privado se siente con las autoridades y también con los representantes de los usuarios y logren acordar cómo generar esa competencia mayor de aerolíneas, un mayor número de vuelos y de rutas que permitan que los costos bajen, en donde tampoco perdería mucho el Estado, en el sentido de que las autoridades aeropuertarias y el mismo fisco compensarían algún poquito de pérdida en los costos que ellos imponen, por ejemplo, los tiquetes, con un mayor tráfico de pasajeros. Lo más importante en este punto, y lo quiero resaltar, es poder darle acceso a un servicio que una población como Centroamérica, con una clase media creciente, necesita para sus viajes de tipo de negocios, pequeños o grandes, pero también para su turismo, para visitar a sus familiares y para fomentar una mayor integración en todo sentido en la región. Entonces, a mí me dio muchísimo placer escuchar a los ministros hablar de ese compromiso que tienen con este tipo de medidas y muchas otras. En este momento los ministros están en el cuarto de al lado, discutiendo entre ellos sus programas y sus iniciativas. Vamos a ver qué nos anuncian después de este seminario, pero realmente nos dio muchísimo felicidad ver el entusiasmo con que el grupo de ministros, con el sector privado, algunos no pudieron venir, se conectaron por internet, hicieron el esfuerzo de estar con nosotros 5 horas, sentados muy juiciosos, de muy alto nivel, algunas empresarias, tuvimos multinacionales que son multinacionales globales sentadas con nosotros junto con los representantes de las pequeñas empresas, todos sentados tratando de ver cuál es la agenda que les permita beneficiarse de alguna manera para el país y para ellos en esta agenda de facilitación. Yo salgo realmente entusiasmado de la dinámica de esta reunión, de la interacción, de la profesionalidad de todos y de la capacidad de pensar en reformas que precisamente le ayuden a estas poblaciones un poco más necesitadas y al comercio y al crecimiento que todos necesitamos en estos días. Muchas gracias, Pedro. Y ahora, para cerrar, regreso con Mayra, y por esto que nos han comentado, pues hay un escenario esperanzador, pero real. Y bueno, también hay retos, pero de lo esperanzador, pues bueno, parece que esto camina hacia adelante. ¿Es así, Mayra? Definitivamente. Primero quiero agradecer a todos los participantes en este evento. Y segundo, quiero decir que Centroamérica Unida va hacia adelante. Excelente cierre. Pues muchas gracias. Sigan la conversación de este tema con el hashtag Comercio Centroamérica. Mayra, Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Jessica. Yo soy Jessica Belmont, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego.